Hola, ¿cómo te va? Estamos aquí en la nueva emisión de Iguna Noticias, hoy para hablar de la tumultuosa realidad en la región, la tumultuosa actualidad política, muy especialmente en el tema Bolivia. Se está hablando mucho de golpe de Estado y, por lo menos en lo que a mí respecta como periodista, me cuesta mucho, mucho, hablar de golpe de Estado, dado que, evidentemente, yo no creo que la caída del presidente Evo Morales se deba justamente a un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque un golpe de Estado conlleva necesariamente dos aspectos políticos, o tres. El primero, que siempre es una minoría que busca derrocar a un gobierno de mayorías. La segunda cuestión es que ese gobierno de mayorías normalmente tiene aceptación popular al momento de su derrocamiento. La tercera es que intervienen las Fuerzas Armadas, pero no solamente para derrocar al gobierno, sino para tomar el poder. Y la cuarta es que efectivamente alguien de ese grupo golpista asuma el poder de facto. Como todo esto en los hechos en este momento no se verifica en Bolivia, desde mi punto de vista, lo que hay sí es un quiebre institucional, una ruptura del orden establecido y una ruptura de la paz social, pero no un golpe de Estado. Además, por otro lado, estamos hablando de un presidente democrático. Efectivamente, Evo Morales es o era un presidente democrático, electo por el voto de la gente de su pueblo en tres oportunidades, pero que venía haciendo travesuras institucionales para mantenerse en el poder. La Constitución no le permitía una cuarta reelección y él fuerza o viola esa letra chica de la Constitución con un llamado a un plebiscito en el año 2016 para ver si el pueblo efectivamente quería o no que él se presentara un cuarto mandato, y el plebiscito lo pierde. Esto es, su propio pueblo le dice en el 2016, Evo, cuando termines tu mandato en el 2019, te tenés que ir a tu casa. Él, así como hizo caso omiso de la Constitución en ese momento, durante este año hace una presentación judicial para hacer caso omiso del resultado adverso en el referéndum al que él llama. Y entonces fuerza un fallo del Tribunal Superior de Justicia que le permite presentarse a estas elecciones. Elecciones en las cuales, si bien gana, hay mucha denuncia de fraude, hay mucha sospecha sobre la limpieza de los comicios. De mínima se dice que perdió, de máxima se dice que por lo menos tendría que haber habido un balotaje. La cuestión es que él se declara ganador en primera vuelta, y los veedores de la Organización de Estados Americanos finalmente eleva un informe que hace que este organismo internacional declare prácticamente nulas las elecciones. Con lo cual, si bien nadie duda de la autenticidad democrática del expresidente Evo Morales, está claro que su permanencia en el cargo era, más allá de su periodo que terminaba en diciembre, se volvía insostenible, y la limpieza de esos procedimientos para mantenerse en el cargo, cuestionables. Así que todo esto hace o conforma una atmósfera política que impide hablar ciertamente y en forma objetiva de golpe de Estado. Sí, de ruptura del orden constitucional que, como acabamos de ver, por lo que te acabo de contar, empieza con las propias actitudes antijurídicas, digamos así, y poco políticas del propio presidente Evo Morales.
Alguien podrá decir, bueno, pero las Fuerzas Armadas ante el tumulto popular los otros días le dijeron al presidente, renuncie. Pero eso no es un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas lo que hicieron fue decirle, por la información que tenemos, mañana si es distinta veremos, pero por la información que tenemos hoy, le dicen al presidente, presidente, hay caos en las calles, hay revuelta popular, el país está en llamas, renuncie por favor para pacificar. Mientras que usted lo piensa, nosotros volvemos a los cuarteles. No le están exigiendo la renuncia, no están tomando el poder, no están asaltando el Palacio del Quemado y no están volteando formalmente, como nosotros lo entendemos en Argentina, al gobierno de Evo Morales. Lo que las Fuerzas Armadas le están diciendo, por el contrario, es trate de respetar la voluntad popular de un capricho que ya está costando caro, de una permanencia en el poder que se torne insostenible e impracticable en los hechos. Renuncie como consejo y terminemos con esta situación. Que venga alguien, que llame elecciones y que se constituya un nuevo gobierno. Elecciones limpias, transparentes e incuestionables. Cosa que el 20 de octubre pasado, cuando fueron las elecciones bolivianas, no sucedió. Incluso esto aseverado por la propia OEA. Por lo tanto, no me parece a mí que la caída del presidente Morales, si bien tumultuosa, si bien crítica, si bien desgraciada, si bien sangrienta, hay muertos en las calles, no es un golpe de Estado y mucho menos de la derecha reaccionaria que viene, como dicen algunos colegas, a colonizar el continente, bla, 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 bla. Más allá de que un líder de la ultraderecha boliviana, Camacho, líder de la zona de Santa Cruz, la zona rica de Bolivia, la zona blanca de Bolivia, digamos así, aproveche más revuelto para ganancia de pescadores. ¿Sí? Pero esa es otra cuestión. De hecho, si no Camacho sería hoy el presidente de facto, cosa que no lo es. Así que esa creo es la situación política hoy en Bolivia, que está tratando de ver cómo constituye un gobierno aceptable para todos provisorio, que pueda llamar y organizar elecciones limpias, transparentes e incuestionables a la brevedad posible. Lo que sí criticamos fuertemente es el salvajismo. El salvajismo. No hay ninguna necesidad por parte de la gente que está insurreccionada en las calles de asaltar las propiedades privadas de los miembros del gobierno que se fue, o que se cayó, o que renunció, ni de vandalizarlas como hicieron con la propia casa particular del presidente o expresidente Evo Morales. Eso está mal, no hay que perseguirlo, no hay que tratar de encarcelarlo, porque el presidente Morales fue un presidente democrático y popular que cayó en la tentación de perpetuarse en el poder, razón por la cual el pueblo reaccionó. Pero el pueblo reacciona para sacarlo del poder, cosa que logra. No puede olvidarse, a pesar de eso, de la llegada democrática que tiene el propio Evo. Y por lo tanto lo que tendría que haber pasado, y que es lo que lamentablemente no sucede, es que Evo deje el poder y se vaya a su casa a vivir tranquilo. Vuelvo a repetir, repudiamos el vandalismo, repudiamos la persecución política y repudiamos esta intención aparentemente certera de algunos sectores de si lo pescamos, lo matamos o lo encarcelamos. Eso nos parece que es una aberración. Evo Morales dejó el poder, Evo Morales cumplió con lo que marca la Constitución por la fuerza, porque era la Constitución que él quería violar, pero en todo caso cometió errores políticos y no delitos penales, la razón por la cual, vuelvo a repetir, debería poder volver a su casa sin ningún problema, más allá de haberse convertido otra vez en un simple ciudadano de pie.
Así que esta es la situación que se vive en estos momentos en Bolivia. Eso es lo que a nosotros nos parece que está pasando. Es el cuadro de situación y es lo que nosotros creemos que es la verdad, o al menos nuestra interpretación. No golpe de Estado, sí interrupción del orden institucional causada por la propia ambición desmedida del presidente Morales de perpetuarse en el poder, ambición a la que el pueblo le dijo no en el plebiscito, a que él mismo llamó al efecto, y que él quiso burlar con este forzamiento a participar en unas elecciones que además resultaron ser de bastante dudosa transparencia. Nos vemos en el próximo micro de Igone Noticias. Chao.